Hola amigas, bienvenidos a Halloween. No, mi mano no está completamente pintada, pero perdón. Pero bienvenidos a Halloween. Hoy es el día no sé qué de Halloween, pero es Halloween. Si es la primera vez que estás aquí, hola, yo soy Camila. Y si estás pensándote si soy un insecto, siento que mis cachitos me hacen demasiado insecto. Ah, y no tengo, como que no me puedo pintar esa parte de mi brazo, ya, perdón. Como que traté lo mejor que pude. Estoy esperando que llegue mi pelado para que me termine de pintar el brazo, para poder tomarme fotos. Pero bueno, hoy día en el maquillaje hoy día tenemos un alien. Este maquillaje pasó por muchas ideas y cuando me senté a hacerlo, seguía teniendo mil ideas. Quería hacer algo como más pin-up. Esa era mi idea principal, hacer algo pin-up, un alien retro, como que esas manes verdes. Esa era mi idea principal. Y a mí me gustaba full la referencia de una artista que se llama Balfre, que hace dibujitos y le pone estrellitas. Y yo dije, qué bonito. Pero después dije como que no, yo quiero algo como más serio, más como que sexy, más menos cute. Eso se supone que iba a ser otro maquillaje, y como que mientras avanza este video se van a ir dando cuenta de como que las decisiones que voy tomando y algunas decisiones en las que me voy arrepintiendo. Pero con eso terminamos. Y saben que estoy feliz, me gusta, es algo cute, Camila haciendo cosas cute. Bueno, y no quiero hablar más, así que empecemos con el video. Primero que nada, apreciemos mi peinado retro. Pero estoy cogiendo esta paleta de Makeup Forever. Estos son colores en crema. Voy a mezclar el amarillo, el celeste, el verde y el blanco. Y voy a crear como este color verde pasteloso, verde menta. Y voy a poner esto en toda mi cara. Este va a ser nuestro color base, de este color va a ser nuestro alien. Estoy usando una brochita grande primero. Y después estoy usando una brocha chiquita como para hacer cualquier tipo de detalle, cualquier huequito que me haya saltado. Y después incluso me moví una esponjita y creo que la esponja me gustó más, pero la esponja está seca, es súper importante eso. Estoy tomándome mi tiempo, quiero que el color esté lo más uniforme posible, no quiero que sean como patches de color, sino que se vea todo uniforme y como que básicamente si fuera mi piel. Incluso estoy usando una brocha chiquita para llegar a los lugares que no es tan fácil llegar con la esponja. Y una vez que tenemos eso, le vamos a regresar un poco de dimensión a la cara y voy a usar el color verde, solo el verde, y voy a usar esto como mi color de contour. Entonces me voy a poner esto en los cachetes, también voy a poner un poquito en la nariz y me voy a poner en la frente. De esa manera le vamos a regresar un poco de dimensión a la cara. Y una vez que tenemos eso voy a hacer las cejas. Para las cejas voy a coger una sombra verde, este es el UV Place, y me voy a rellenar las cejas como me las rellenaría con cualquier sombra. Y lo que de verdad le da el color verde a las cejas es ponerle una pintura encima con un spoolie. Yo estoy usando estas de Meron, son las Price Paints, pero tú puedes usar cualquier pintura verde que tengas y esto le va a dar de verdad, como que va a pintar tus pelos y va a hacer que de verdad se vean verdes. Después me voy a sellar todo lo que hicimos para que nada se mueva. Estoy usando un polvo translúcido suelto. Es súper importante sellar bien el resto de la piel, especialmente para que no te salga línea de expresión al hablar o mientras pasa el tiempo no como que se descomponga la pintura en tu cara. Así que vamos a sellar súper bien todo eso y después me voy a hacer un ojo. Ah, ¿ya? ¿Vieron esa transición? Bueno, y de ahí lo que voy a hacer es que voy a coger un concealer blanco y voy a poner esto de base. Si tú no tienes uno, no te compliques, usa uno normal, yo solo quería algo para tener de base. Después voy a usar una sombra turquesa, me fui por los azules para estos ojos. Y esta sombra turquesa la voy a poner en todo el crease de mi ojo y voy a tratar de poner bastante pigmento. Y debo ir con un turquesa más clarito, esta es de la paleta azul de UV's Place. Y voy a usar este color para difuminar, va a ser mucho más fácil la difuminada porque de turquesa verde se difumina facilito. Después voy a coger un celeste, ahora sí un celeste de verdad. Y voy a poner eso básicamente en todo mi párpado móvil y subiéndolo un poquito también. Y me di cuenta que iba a manchar el maquillaje, así que tengo que poner un poquito de polvo suelto abajo de los ojos simplemente por si se cae un poco de color. Y voy a coger un azul oscuro, esta es la paleta James Charles, y voy a poner eso en el tercio de afuera del ojo para darle un poquito más de profundidad. Después de eso voy a volver a coger mi concealer y voy a hacer un half cut crease, y encima de eso vamos a poner una sombra celeste con brillitos, es como medio blanca, medio celeste con brillitos. Y me di cuenta que quería escarcha, así que obviamente me puse escarcha, esta escarcha de celeste también, se ve súper bonita, refleja la luz súper súper lindo. Y ¿quién es ella? Se va a delinear los ojos, esa es mi cara de que odio delinearme los ojos. Pero decidí que este alien necesitaba un wing, así que ahí estoy yo, tratando mi mejor esfuerzo. Una vez que los ojos están listos voy a sacar todo ese polvo que pusimos y me voy a atorar porque lo respiré. Y no, solo lo voy a sacar y lo voy a como que difuminar bien a la piel y eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a poner pestañas, estas son, creo que son las Angel de J-Lash. Y voy a coger unas pestañas bastante puntiagudas y las voy a cortar en pedacitos y voy a poner los pedacitos abajo de mis ojos, como si fueran pestañas en la parte de abajo de mis ojos. Esto
toma millón cuidado y esfuerzo porque se demora siglos de que la goma se seque y para que se peguen bien, pero se ve demasiado lindo. De ahí voy a volver a coger la pintura en crema, voy a mezclar el fucsia con el blanco y voy a tratar de hacer como un rosadito y voy a empezar a poner esto como blush. Aquí fue cuando todo se empezó como a cambiar de rumbo. Yo quería hacer algo más pin-up y aquí fue el momento en el que yo me di cuenta de que estaba haciendo algo más cute. Pero la verdad es que no me quejo, quedó súper bonito, así que ahí soy yo llegando a esa realización. De ahí encima de eso lo estoy sellando con un poquito de blush para simplemente sellar la crema y estoy pasando una esponjita encima para difuminar un poquito más el color. Y de ahí decidí que me voy a poner estrellitas ya que estamos en el ámbito cute. Esos son brillitos de uñas que encuentras en cualquier lugar donde vendan productos de belleza y decidí pegármelos en los cachetes, me puse tres de cada lado. De ahí para los labios, la verdad es que primero me fui por un labio más rosadito, más nude, y que soy yo diciendo como que eso está demasiado cute para mí, no me gusta, vamos a hacer labios negros. Y aquí soy yo diciendo, sí, labios negros, sí sale. Así que me puse labios negros y después sentía que estaba demasiado simple mi look todavía, así que decidí hacerme una luna en la frente. Odié la luna en la frente, me saqué la luna en la frente y tapé la luna en la frente. A veces lo más simple es lo mejor. Y de ahí llegó la hora de pintarme todo el cuerpo. Esa es la parte que yo siempre dejo por el final porque es lo que más me demoro. Siempre trato de tomarme mi tiempo, sufrir, tomarme mi tiempo, tratar de que sea todo súper parejo y súper opaco. Y una vez que tengo todo eso, voy a ponerme mis cachitos, mis antenitas. Básicamente cogí una diadema, corté dos pedazos de cartulinas en forma de antenitas de alien, las pinté de verde y las pegué a la diadema. Y eso es todo. Me estoy sacando mis vinchitas y compré esas orejitas de elfo, que son de elfo. Y ese es el momento exacto en el que me doy cuenta que no me pinté las orejas. Y ustedes saben que pintarme las orejas para mí es un pain. Bueno, me traté de poner eso y me di cuenta que mis orejas son orejas de niño de 5 años y que eso no me entraba y me quedaba grande. Así que tuve que pegarlos ahí como pude. Pero bueno, ahí están, las pinté de verde. Y ahí está el maquillaje terminado. ¡Woo! Bueno, amigas, eso es todo por el video de hoy día. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte aquí abajo, aplasta esa campanita para que te avisen cuándo sea el próximo video de Halloween que voy a subir. Ponle un thumbs up a este video y déjame un comentario pensando en como que ayudándome a pensar en cómo se llama esto, porque Halloween ya no es y Kamalawin suena demasiado largo. Entonces necesito una idea, por favor, ayúdenme. Y quiero agradecerle a Pau de Cool Braids Bar por haberme peinado tan lindo. Y bueno, me voy a quedar sin batería como siempre, así que nos vemos en el próximo video. Bye.